amables, que lógicamente también lo subo a pesar de toda la polémica, pues ni más ni menos que la troleada de Fede Valverde a Modric, precisamente por el fallo de Modric en el Bernabéu, el fallo de Modric, una ocasión clarísima que lanzó a las nubes, que nadie sabe muy bien realmente por qué. Y bueno, pues que fue básicamente que Luka Modric dijo: importante victoria antes del Mundial, gracias Bernabéu por el cariño, dicen que alguien ha fallado una ocasión muy clara. Y Fede Valverde le responde: olvídate amigo, te corrieron el arco, quiere decir, te movieron la portería, no tenés la culpa. Hombre, yo creo que en este sentido, a ver, ahí Modric es que estuvo también, bueno, Modric lleva un par de partidos que bueno, así así, ¿vale? Pero bueno, a Modric lógicamente como todos le queremos un montón, le damos un poco el beneficio de la duda en el sentido de que creemos también en su profesionalidad, exactamente igual que con Benzema, que por cierto ya se ha despedido de Madrid en una foto precisamente en Twitter, y bueno, pues ya le tendremos por ahí volando hasta Qatar para concentrarse con su selección francesa, ojalá que le vaya muy bien, pero sobre todo por Dios que no vuelva lesionado, eso es lo que más lógicamente queremos todos, que no ocurra, ¿vale? Así que bueno, pues a partir de ahí habrá que esperar un poquito más, habrá que ver a ver si efectivamente esto, bueno, pues no va a ninguna parte, Modric lógicamente vuelve, rinden bien a partir de la segunda mitad de la temporada, se les da bien a partir de la segunda mitad de la temporada y lógicamente miran un poquito más por el equipo, que es un poco el eterno debate que tenemos siempre, ¿no? En el sentido de que, jolines, que al final tendrían que estar ahí mirando un poquito más por el club. Pero bueno, como decía ayer José Luis Sánchez, obviamente no es una cuestión de que ellos no crean en el Real Madrid o se hayan olvidado, es simplemente yo creo una cuestión de que al final, pues aunque no quieran, lo tienen en su cabeza, para ellos es un momento importante como futbolistas, lógicamente quieren deslumbrar, quieren ser los mejores, pero bueno, que es que eso te lo da el Real Madrid, si es que tampoco te tienes que ir con tu selección, pero bueno, que al final es lo que hay y es lo que tenemos y lógicamente pues tenemos que lidiar con ello. 15 jugadores del Madrid se van, ¿qué vas a hacer? ¿Te pegas un tiro? Pues no, al final es un poco lo que hay.